Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Study Vlog de esta serie del trabajo final de grado del TFG que os estoy haciendo. Hoy tenemos el tercer vídeo porque voy a hablaros de la tercera entrega, que es la que hice la semana pasada. Pero ya sabéis que voy un poco con los horarios y todo, y la verdad es que está siendo todo bastante caótico. A ver, primero de todo hagamos un poco de recapitulación. Arriba en las tarjetas os dejaré los otros vídeos de esta serie donde os comento pues la elección del tema, cómo ha sido el ir desarrollando este súper trabajo. Y ahora mismo estoy trabajando en la cuarta y última entrega, que es ya la memoria final, el libro final y todo. De cara a la tercera entrega, que es la que os digo que tenía que hacer hace una semana, tenía que ya entregar todo, digamos, toda la estructura del ebook, aparte de casi toda la estructura casi liquidada de lo que acabará siendo la memoria final. A lo largo de todo el proceso del trabajo he tenido bastantes, ¿cómo se dice andar rarimente en castellano? ¿Atrasos? ¿Retrasos? Sí, retrasos. O sea, ignoradme porque a veces no sé ni hablar. Eso, a lo largo de todo el proceso de este desarrollo del trabajo, he tenido varios retrasos en cuanto a las correcciones, en cuanto yo terminar de reescribir algunas partes, he cambiado el final, he cambiado algunas cosas que no me acababan de cuadrar. Entonces todo eso ha llevado tiempo porque mi trabajo eran dos líneas paralelas de trabajo. Por un lado tenía todo el tema de la edición, la corrección y la finalización del manuscrito, que era el material, el contenido que tenía que volcar, que tenía que traspasar a la otra línea de trabajo, que era la creación del ebook, la creación de este libro electrónico que acabará siendo Cazando a Grace, que será el libro que os llegará a vosotros. Entonces todo esto ha requerido mucho trabajo, mucha organización. Y bueno, he tenido que también refrescar algunas cosas de cara a esta entrega. Ya es lo que os digo, que creé todo el archivo del ebook, desde las primeras páginas, la dedicatoria, los agradecimientos, toda la tabla de contenidos. Todo esto funciona con XML, que es, bueno, básicamente HTML, y el CSS, pues para acabar de darle formato a alguna de las partes del ebook. Pero bueno, esto ha sido más que nada un trabajo de refrescar, porque este código, este lenguaje, ya lo había estudiado, y es un lenguaje que la verdad es que me gusta, porque es más pensado visual, maquetación, que no otros lenguajes, en plan programación, estas cosas que sabéis que no se me da nada bien. Entonces estuve refrescando todo esto, me hice como una especie de plantilla chuleta de cómo iba a organizar todas las cosas. Estuve también analizando otros ebooks, como por ejemplo alguno de Trono de Cristal y algunos también así en edición española, para ver toda la estructura, cómo estaba hecho el ebook por dentro. Entonces estuve haciendo un poco así como de análisis, estuve recabando datos y tal, me hice yo mis chuletas, mis guías, entonces me propuse hacer pues mi archivo. Entonces yo pues hice eso, una hoja plantilla para cada página, y luego lo que hice fue crear todas las páginas para todos los capítulos, que en total son 21. Pero como os he dicho, en la otra línea de trabajo, el tema del desarrollo del manuscrito, he tenido muchos retrasos, sobre todo con el servicio de correcciones, las lecturas beta, etcétera. De hecho, aún estamos corrigiendo. Voy a ir justita, pero voy a llegar a tiempo de cara a la última entrega. Pero bueno, ¿qué es eso? Que como todos estos retrasos han ido afectando también al desarrollo del trabajo, pues en lo que me he centrado para esta tercera entrega ha sido en desarrollar a tope la memoria, acabar de hacer todo el análisis, acabar de hacer conclusiones, acabar de promoción, distribución, cómo lo voy a plantear, cómo de, o sea, una vez termine todo el proceso de creación del ebook, voy a distribuirlo, etcétera, plataformas y tal, todo aquello que os expliqué, que estaba haciendo investigación. Entonces, bueno, como no he podido avanzar tanto, digamos, todo el tema, una vez ya tenía todo el ebook creado, toda la estructura, todas las páginas, todo el código, todo el CSS, todo ya hecho, me centré en avanzar a tope en la memoria, digamos, la parte teórica del trabajo. Ahora mismo estoy a expensas, a espera de las correcciones del profesor, que seguro que me mandará varios comentarios, tanto del código como de la parte teórica, cosas que se pueden mejorar, cosas que debo incluir o cambiar o quitar, estas cosas. Estoy esperando esas correcciones y mientras tanto, como ya el ebook está hecho, lo único que me queda es aceptar las correcciones, no sé qué, y pasar el texto y copiarlo y ir creando párrafos y tal en el archivo final, que es el ebook. Es un trabajo que es bastante repetitivo y tedioso porque es copiar, pegar, y tienes que ver que no se te salte nada, que te cierre todo bien, que esté todo coherente y tal. Pero bueno, la verdad es que me resulta relajante. Yo me pongo una playlist y me pongo ahí a pasar el código y voy leyendo y voy acabando de cuadrar, y esto me gusta aquí, esto lo salto, esto no sé qué, y mira, me da por ahí. También he estado trabajando en la portada. En principio tengo un diseño final que no os enseñaré aún porque no la he revelado aún, pero no termina de cuajarme. Creo que un día que esté así inspirada me volveré a sentar y me volveré a hacer diferentes. Tengo como 6 diseños, 6 versiones diferentes de la portada. Lo único que tengo claro son las tipografías y el color de la tipografía. Lo que aún me descuadra es el tema de los fondos. Pero bueno, ya,
Esto ya de cara a la próxima entrega ya os enseñaré, porque ya supongo que tendré la versión definitiva, entonces ya os explicaré todo el proceso y demás. De cara a esta penúltima entrega he estado centrada en esto. O sea, ahora mismo estoy ya bastante tranquila porque realmente avancé muchísimo. Ya tengo el ebook hecho, solo me queda esto, en plan copiar y pegar los textos de los capítulos, y luego me quedará redactar las conclusiones finales del trabajo y ampliar uno o dos apartados. Dejad que mire mi chuleta de la organización. Sí, me queda un poco ampliar todo el tema de promoción, distribución y las conclusiones. Y luego, obviamente, me faltará coger todo el trabajo teórico que he entregado, porque digamos que las versiones que he entregado ahora no era la versión definitiva de la memoria, sino que eran como packs, en plan, el trabajo que he ido desarrollando a lo largo de estos meses. Y ahora la última versión ya es la versión completa, en la cual pues tienes ahí pues todo el proceso de trabajo, la bibliografía, todo lo que has usado, etcétera, etcétera. Y eso es básicamente en lo que me voy a centrar de cara a la última entrega, en redactar la memoria final y definitiva ya, y en terminar el ebook pasando todos los capítulos, todo el texto corregido, todo el contenido del libro a el ebook. Y ya dentro de poco os voy a hacer un vídeo explicándoos todo el proceso de Grace, cómo ha sido el acabar la novela, los temas con los correctores y, bueno, los problemas que he tenido, el tema dinero, el tema, bueno, todo esto os lo comentaré en un próximo vídeo. También voy a intentar, de cara ya a verano, una vez acabe la uni, haceros una especie de, no serie, pero vídeos concretos de estas cosas, porque hay muchos de vosotros que me habéis preguntado, por ejemplo, cuando os compartí por Instagram que había comprado el ISBN de la novela, en plan, ala, ¿y cómo funciona esto? ¿Podrías hacer un vídeo explicando todas estas cosas que hay detrás del autopublicar un libro? Entonces pensé, bueno, pues puede ser interesante, porque ya que tenemos todos los vídeos de desarrollo de la novela en cuanto a creatividad, contenido, el texto en sí, también creo que puede ser interesante hacer los vídeos explicándoos cómo he hecho todo el proceso este de cómo crear tu propio ebook, incluso desde, pues esto, un poco de plataformas, cómo funciona tal, y pues esto, el ISBN, cómo diseñar una portada. Bueno, no sé, decidme abajo si os gustaría ver este tipo de vídeos, que entonces me puedo organizar y lo puedo plantear de cara a verano, una vez ya haya terminado esto, porque el miércoles, que será 15, me quedará un mes justo para terminar la universidad, porque el 15 de junio tengo la única prueba de síntesis que tengo este semestre. Y será la última cosa que haga de la uni, porque el 14 de junio es la fecha que tengo límite para la última entrega del TFG, que es el vídeo presentación, la defensa, la exposición oral que hay que hacer sobre el trabajo, que eso será lo que me prepare una vez ya tenga obviamente todo hecho y lo entregue ya con el tutor y demás. O sea, me apetece hacer un poco de reflexión de pues todo lo que he hecho durante este trabajo y lo mucho que he aprendido, porque la verdad es que ha sido todo un proceso heavy. Pero bueno, nada, eso, que estoy muy contenta con cómo está quedando. La verdad es que estoy súper happy de haberme decidido a apostar por la novela, a incluirla en el TFG, porque realmente ha sido el último empujón que necesitaba para sacarla a la luz. Ahora sí que sí, ya no tengo excusa para que no la leáis. Estoy creando hype por todos lados. Os dejaré abajo en la cajita de información los links a Goodreads, porque ya le he hecho página de Goodreads a Cazando a Grace. Y es que no estoy muy, muy, muy ilusionada, porque al final tengo 4 o 5 lectores beta que, bueno, que se están leyendo ahora la novela también y tal, que al final he ido añadiendo amigos y gente, en plan, bueno, va, pues léetela y me das tu opinión. Ya no es gente que está corrigiendo, sino simplemente gente que me dice, en plan, las sensaciones, que les parece la historia y demás. Y de momento están habiendo solo buenos comentarios, así que estoy muy contenta con esto. No me daba miedo el hecho de que otra gente leyera mi libro, porque obviamente es una historia, es un libro que he creado para que sea leído. Esto no sé si va a tener como mucho sentido, pero bueno. Pero quieras o no, es como tu niño, es como tu bebé, y es en plan, ay, ¿qué van a pensar? ¿Sabes? ¿Qué les va a parecer? Y son más nervios, la expectativa esta que se crea alrededor de todo esto. Pero bueno, de momento todo el feedback que estoy teniendo es bastante positivo, en el sentido de que está gustando la trama, los personajes y demás. Y de verdad que no sabéis las ganas que tengo de que la leáis. Os prometo que dentro de poquito a poquito voy a haceros un vídeo anunciándoos fecha de publicación, os enseñaré la portada y ya os haré un update así un poco más de todo esto, de todo el final del final de la creación del libro de la novela de Cazando a Grace. Buah, tío, es que se me ponen los pelos de punta solo de pensar que es que queda muy poco, muy poquito, en serio, queda muy poquito para que la podáis leer. Pero nada, eso, que no os preocupéis, que yo sabéis que os iré creando más hype, os iré anunciando cosas y compartiendo y bueno, vamos a ver, ya queda poquito. Y es que además se me hace como muy especial porque es el final de la carrera también, el trabajo final, el que Grace sea el trabajo final del grado, por fin termino la uni, ¿sabes? Es como que más especial todavía, y es como
más tensión, más nervios, pero al final sé que va a ser un quitarme un peso encima enorme. Pero nada, que estoy muy contenta y que me voy a callar ya, porque es que si no me pongo aquí a hablar como una madre orgullosa de mi libro y tampoco hace falta. Pero bueno, referente al tema del trabajo final, la verdad es que pensaba que iba a ser mucho más tedioso, mucho más pautado, al menos en mi universidad, que es la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. El profesor me ha dado muchísima flexibilidad a la hora de plantear el trabajo. Yo, una vez me aceptaron el tema, me hice una planificación, se la pasé y dije, mira, estos son mis objetivos, planeo hacerlo así, hasta ta, en este tiempo, ¿qué te parece? Y me dice, chapó, vamos, y ya está, y la verdad es que me puse a trabajar en ello y aquí estoy. Así que nada, bueno, ya de cara a la próxima entrega, que será la última, os haré otro update de esto, os explicaré cómo ha ido, seguramente os enseñe un poco la bibliografía, que simplemente será un PDF normal, no voy tampoco a complicarme mucho la vida porque lo importante es el ebook, el cual también veréis próximamente. Seguramente os hago algún vídeo enseñándoos un poco. Decidme abajo en los comentarios si queréis que os haga un vídeo enseñándoos un poco cómo he usado el programa para trabajar con el código, cómo lo he estructurado, en plan, aspectos más técnicos del ebook. No sé si esto os apetece o no, o si queréis un vídeo entero sobre el tema, o bueno, no sé, sabéis que podéis dejarme abajo en los comentarios todas las sugerencias, ideas para nuevos vídeos, que espero que os haya gustado mucho este, que estéis contentos y ansiosos por conocer a Grace, ya falta menos, en serio, os iré anunciando todo. Y nada, que voy a seguir trabajando un rato más porque tengo prácticas y vídeos que preparar, así que nada, que nos vemos en el próximo vídeo.